Muy buen día, ya ombliguito de semana. Yo soy Sofía Boete, me da mucho gusto saludarlo en la primera emisión de su noticiero Contraste. Espero haya arrancado este miércoles de la mejor manera. Continúa así con nosotros aquí en el 10.1. Si ya está desayunando o tiene su cafecito en mano, buen provecho. Mientras vamos a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para el día de hoy a lo largo del territorio nacional mexicano. En el noroeste del país, en Tijuana, llegamos a una temperatura máxima de 25 grados, mínima de 18. En La Paz llegamos a los 34, mínima de 19 grados. Para Chihuahua la máxima es de 35, mínima de 22 grados. En Monterrey llegamos a los 31, mínima de 23. San Luis Potosí 28 y 16. Guadalajara 29 como máxima, 17 grados como mínima. En la zona centro, en Ciudad de México, llegamos a 22, mínima de 12 grados. Para Jalapa llegamos a la máxima de 27, mínima de 18. Campeche 36 como máxima, 26 grados como mínima. Aquí en el estado de Tamaulipas, para Tampico y la zona conurbada, temperatura máxima para el día de hoy de 31 grados, mínima de 26. En Ciudad Mante llegamos a los 35, mínima de 24 grados. Mantenemos esas mismas temperaturas en Ciudad Victoria. Soto la Marina 34 como máxima, 24 grados como mínima. Matamoros 35 como máxima, 27 grados como mínima. Reynosa 35, 26. Nuevo Laredo 38, 26. Y para Ciudad Mier igualmente llegamos a una temperatura máxima de 38 grados, mínima de 26 grados. Próximos días, hoy como le comentaba, para este ombligo de semana tenemos probabilidad de lluvias a lo largo de este día. Un ambiente bastante bochornoso, temperatura máxima de 31, mínima de 26, sin las condiciones para mañana jueves. Para el día viernes temperatura máxima de 30, mantenemos la misma temperatura mínima de 26. Lo mismo para el día sábado. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas es de un 85%. Presión barométrica, 1011 milibares. Viento de componente este puede alcanzar rachas de 7 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 25 grados. El amanecer lo vimos en punto de las 6 con 50 minutos. Temperatura máxima que se registra para esta mañana de 28 grados, mínima de 26. El atardecer lo esperamos a las 20 con 19, máxima de 31, mínima de 29. Mantenemos esa misma temperatura mínima de 29 grados al anochecer, máxima de 30 grados. Mi nombre es Sofía Boete y esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo en esta primera hora. No le cambie que yo regreso con más información. Estamos de regreso con más información del pronóstico del tiempo en la segunda hora de su noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boete, me da mucho gusto saludarlo nuevamente y si ahora sí, ya está desayunando o tiene su cafecito en mano, buen provecho. Mientras vamos a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para el día de hoy a lo largo del territorio nacional. En Tijuana, máxima para hoy de 25 grados, mínima de 18. En La Paz llegamos a los 34, mínima de 19. En Chihuahua nos encontraremos entre los 22 y 35 grados. Para Monterrey, máxima de 31, mínima de 23. San Luis Potosí, 28 y 16 grados. Guadalajara, 29 y 17. Zona centro, máxima de 22, mínima de 12. Para Jalapa llegamos a los 27, mínima de 18. Y Campeche, máxima de 36, mínima solamente de 26 grados. Aquí en el estado de Tamaulipas, Tampico y la zona conurbada, temperatura máxima de 31, mínima de 26. Ciudad Mante llegamos a los 35, mínima de 24 grados, al igual que en Ciudad Victoria. En Soto la Marina 34, 24. Matamoros y Reynosa, máxima de 35, mínima entre los 27 y 26 grados. Nuevo Laredo y Ciudad Mier, máxima de 38, mínima de 26 grados. Próximos días, hoy para este ombligo de semana, no descartamos probabilidad de lluvia a lo largo del día. Sin embargo, un ambiente bastante bochornoso, máxima de 31, mínima de 26. Mismas condiciones para mañana jueves, viernes 30 es la máxima, 26 grados es la mínima. Y las lluvias, como ven, llegaron para quedarse, continuando así hasta el día sábado. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas es de un 85%. Presión barométrica 1011 milibares. Viento de componente este puede alcanzar rachas de 7 kilómetros por hora y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 25 grados. El amanecer lo vimos en punto de las 6 con 50 minutos, máxima que se registra para esta mañana de 28, mínima de 26. La tarde se lo esperamos a las 20 con 19, máxima de 31, mínima de 29. Mantenemos esta misma temperatura mínima de 29 grados al anochecer, máxima de 30 grados. Esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo aquí en la primera emisión de su noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boeta, que tenga un excelente ombligo de semana y nos vemos a la próxima.